Bárbara de Regil le compite a Jennifer López, sale de bañar y se muestra al natural. Últimamente, las celebridades comparten a través de sus redes sociales imágenes, en donde nos muestran detalles de su día a día, lo cual las mantiene mucho más cercanas a todos sus seguidores. Hace unos días, Jennifer López y la actriz mexicana Bárbara de Regil compartieron a través de Instagram imágenes, en donde se muestran sin una gota de maquillaje. Ambas estrellas mantienen un constante contacto con sus fans, mismos que se muestran agradecidos con las guapas actrices. Recientemente, J.Lo compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram, la cual dejó sin palabras a sus seguidores, ya que la intérprete de origen boricua aparece con una toalla de baño sobre su cabeza y mostrando su rostro completamente al natural. Y es que recordemos que Jennifer es conocida por llevar un maquillaje perfecto a donde quiera que vaya, sin embargo, a través de esta imagen nos ha demostrado que también abraza y ama su lado natural. Como era de esperarse, la fotografía pronto ha recibido las reacciones y comentarios de los seguidores de la diva del Bronx, pues cuenta ya con más de 1.300.000 likes, la mayoría de ellos elogiando la piel de la actriz. ¡Qué hermosa piel tienes, me fascina tu cutis, guapísima!, afirmaban sus seguidores, destacando el brillo de su piel y lo bien que luce sin maquillaje. Pero las cosas no terminan ahí, pues la guapa actriz Bárbara de Regil también ha compartido una imagen a través de Instagram en donde, al igual que Jennifer López, aparece sin una gota de maquillaje, un acto aplaudido por sus más de 2.1 millones de followers. Luces divina, qué hermosa piel, eres guapa como sea, me encantas, wow, qué linda piel, lindísima con o sin maquillaje, fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella mexicana. Pero, ¿quién es Bárbara Regil? Su nombre completo es Claudia Bárbara de Regil Alfaro, nacida el 5 de junio de 1987 en la Ciudad de México, México, es una actriz de televisión mexicana, comenzó su debut en televisión en la telenovela Bajo el Alma. Su segundo personaje más importante es Rosario, en la adaptación mexicana de la serie colombiana del mismo nombre, Rosario Tijeras. Sin duda alguna, ambas presumieron de su cutis al natural a través de Instagram. Lucen lindísimas. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? Déjanos tu comentario. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keymar Mix Saludos.